¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar del billete de 5.000 antiguo, de algunas de sus curiosidades y cuánto puede ser su valor. Teniendo en cuenta que este es un billete radar, ya les vamos a explicar el por qué se le denomina como billete radar. Su casa de emisión fue el Banco de la República el 31 de julio del año 2010. Su valor es de 5 mil pesos. La casa de impresión fue la imprenta de billetes de Santa Fe de Bogotá. Y sus dimensiones son de 70 por 140 milímetros. Para el año 1995, el Banco de la República puso en circulación el antiguo billete de 5 mil pesos. El diseño general fue obra del artista payanés Juan Cárdenas y fue dedicado al gran poeta colombiano José Asunción Silva, quien nació en Santa Fe de Bogotá en 1865. Se suicidó en su ciudad natal en 1896. Su poema romántico El Nocturno aparece en el reverso. Fue la primera vez que el Banco de la República presenta en sus billetes la figura de un poeta. Aquí pueden ustedes observar el reverso de este bonito ejemplar. Y si ustedes doblan el billete, les aparece un corazón y una copa al doblar este bonito ejemplar, que es un supuesto símbolo de amor y melancolía del poeta José Asunción Silva. Ustedes pueden ver en el pedestal que aparece frente a la luna un fragmento microimpreso del poema Nocturno. Del poeta José Asunción Silva, inspirado en su hermana Elvira. También observan ustedes la imagen de una joven paseando por una alameda en una noche de luna, también alusivo al poema Nocturno. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Ahora volvemos al detalle de por qué este billete es radar. Si ustedes observan el número de 7, es 07 99 99 70. Los números 0 se repiten al principio y al final del billete, y el número 7 después del primero y antepenúltimo de la serie. Y el resto son 9. Estos billetes se les denomina billete radar. Y estos billetes con estas series son muy codiciados. Este billete en estado normal valdría 15 mil pesos en muy buen estado, pero se le agrega que este billete tiene el número de serie, el número radar, y lo cual lo hace más codiciado por los coleccionistas. Este billete con este número de serie vale 200 mil pesos en muy buen estado. ¿Conociste este billete? ¿Sabías de estos números radar? Recuerden que también vale para los billetes de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 pesos. También se tienen estos números de billete radar. Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.